A las mismas de manera periódica, en lo que va de este año, según datos ofrecidos por el Observatorio de Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer, se han detectado más de 30.000 nuevos pacientes en España, siendo Galicia la quinta comunidad autónoma en incidencia de la enfermedad. En el año 2011, los casos detectados superaban los 24.000. Sin embargo, la supervivencia se ha incrementado en más de 25.000 personas. Aunque el número de enfermos es mayor debido a la mayor participación en las pruebas médicas, también es mayor la supervivencia debido a la detección temprana en los estados iniciales. La supervivencia es directamente proporcional al diagnóstico precoz y a la investigación. Es por eso que la Asociación Española contra el Cáncer contamos con el apoyo de la sociedad civil para cumplir nuestra misión, financiar una investigación de calidad en cáncer que mejore la vida de las personas en un entorno globalizado, involucrando a todos los sectores de la sociedad en la obtención de resultados. Así, a través de nuestras ayudas, promovemos talento y el fortalecimiento del sistema de investigación e innovación en cáncer en España. Estamos al lado de los pacientes y de sus familiares. Damos la cara al lado de las mujeres y hombres que han sido diagnosticados de cáncer de mama. Nos ponemos en su piel tratando de entenderlos para poder apoyarnos y perseguir todas y todos juntos unos mismos objetivos. La Asociación Española contra el Cáncer seguirá trabajando con el apoyo de la sociedad civil y las entidades públicas y privadas para conseguir que todas las personas que sufran cáncer puedan acceder a una buena calidad de vida y con la inversión en investigación acabar en un futuro con la enfermedad. Entre todas y todos, con nuestro trabajo y sin pausa, lo conseguiremos. Muchas gracias por haber venido.